modo. Bueno, ahí estamos viendo a Domingo Romo y Pepo Batista con este Mitsubishi Evo 8 que se pegaron un carrerón donde Julián Falcón los iba comiendo, pero al final Mingo y Pepo se pusieron las pilas, quedaron primero de esta edición con un tiempo de 51.443. La verdad que lleva el coche como le da la gana. Y ahí está el campeón de la temporada pasada, de ese campeonato BP, que también hizo la policía. Vehículo 2 de Vicente Bolaño y Magnolia Herreras con el Mitsubishi Evo 10 tenían que probar el coche, poco a poco se tienen que ir adaptando. Al final pues terminaban tercero de la general con un tiempo de 52.48.2. Buena carrera también para Vicente y Magnolia con esta nueva montura. La están probando en tramos como era esta Rally Villa Santa Brígida. Vehículo 3 de Julián Falcón y Dani Rosario con el Porsche 997. La verdad es que empezaron marcando los scratch yendo muy rápido y aquí Julián y Dani pues se hacían con una segunda plaza con un tiempo de 51.48.5. Empieza la temporada bastante bien para este equipo, donde ya cogen los puntitos de cara a ese campeonato. Imágenes de nuestros compañeros que se desplazaron en esta rígida. Espectaculares. Vehículo 4, Benjamín Abella, Tino Alemán con el Ford Fiesta N5. Mala suerte por este equipo, se tenía que retirar en el 13-4. Con una salida con la carretera, gracias a Dios, y consecuencias personales. Un coche que tiene que empezar a dar sus frutos en esta temporada. Bastante público que se dio cita en esta primera prueba del provincial, y aquí vemos al vehículo 5 de Julio Martínez y Tino Vega con el Porsche 996 en el TC4, se tenía que retirar por avería mecánica. El alternador, pues a partir de la carrera se fastidiaba el alternador, mala suerte para este equipo que también pues estaba corriendo ese campeonato. Vehículo 7 de Noel Almas y Efraín González con el Renault Megane. También otro de los equipos que se tuvo que retirar por avería mecánica en el TC3, mala suerte en este caso para el equipo de Renault Megane. La gente se colocaba donde hiciera falta por sacar las instantáneas, por sacar los vídeos. Vehículo 8 de Juanillo Betancor y Pedro Villera con el Toyota Corolla, otro de los equipos que teníamos ganas de verlo en carrera. Al final pues también el TC3 por avería mecánica se tenían que retirar, pero mientras estuvieron en carrera, Juanillo, que lo da todo y da espectáculo. Vehículo 9 de David Sánchez y Juan Monzón con el Renault Clio RS. Terminaban sexto de la general, haciendo una buena carrera de menos a más con un tiempo de 56.095. Tremendo en alto. Bien colocado. Aquí se le calaba el coche. Reprendía su marcha. La azotea, alguno encima de una caravana, incluso grabando. Vehículo 10 de Pablo Medina y Judith Cabello con el Honda Civic. Pues también tenía una avería mecánica y en el TC2 se tenían que retirar por la misma. Pero Pablo y Luis hicieron un buen papel hasta que estuvieron en carrera. Vehículo 12 de Juan Pereira y Emilio Pérez con el
con el Opel Adam. Terminaba en el puesto 16 de la general con un tiempo de 1:03.008. Una de las unidades que estuvieron en dicha prueba, porque hubo unas cuantas y ahí están. Aquí se pasó de frenada porque en el salto que estaba antes, pues al caer picaba una goma y tenían que cambiarla, y curiosamente uno de los vehículos de esa Copa Toyota Emma también le sucedía lo mismo, como era el vehículo 15 de Eric Gaga y Omar Hernández con Toyota Yaris. Terminaban 13 de la general, cuarto del volante BP y cuarto del trofeo Toyota Emma 2RM. Decíamos que Eric Gaga pues terminaba en el puesto 13 con un tiempo de 59.52.6 y le pasaba lo mismo, en el mismo sitio, los dos equipos cambiando cubiertas. Y a Juan pues iniciaba su marcha, ya la cambiaba, faltaba que Eddie Guerra hiciera lo mismo. Ahí está, otra vez hacia el tramo a disfrutar del rally. Vehículo 14 de Javier Cruz y Daniel Abumedelec con el BMW M3, terminaba octavo de la general con un tiempo de 57.32.9. BMW siempre iba muy bien. Vehículo 16 de Guayacén Ortega y Dani Quintana con el Toyota Yaris, casi nada, qué cacarón se hicieron, terminaron cuarto de la general con un tiempo de 53.35.0, primero del BP de promoción, primero del volante BP y primero de la Toyota Emma 2RM. Casi nada los trofeos que se llevó a este equipo, que ya la temporada pasada pues estaba dando sustos a más de uno en esa copa. Vehículo 17 de Basilio Hernández con Iván Santana con el Toyota Yaris, otro de los equipos que también se pegaron una buena carrera. Terminaron quinto con un tiempo de 55.57.4 y terminaban segundo de la Toyota Emma 2RM. Los Toyotas que se colocan siempre entre los 10 primeros. Está famoso botón, estos dos, cuarto y quinto. Vehículo 18 de Alejandro Martín, Alejandro Falcón con el Toyota Yaris, tenía una salida de carretera también sin consecuencias personales en el TC4, por lo tanto no pudieron terminar dicha prueba. Vehículo 19 de Javier Robledano, Remigia Quintana, esta vez con el Toyota Yaris, terminaban 12 de la general, tercero del Toyota Emma 2RM y ya decía 12 de la general con un tiempo de 59.48.1. Esta vez le tocó al pequeño Toyota sacarlo a Javier Robledano y dentro poco le tocará a López Alán. Vehículo 21 de Antonio Estalella y Antonio Peña con el Renault Clio RS en el TC4, también se tenía que retirar por avería mecánica. Unas cuantas, ya decíamos que eran 35 vehículos inscritos los que estaban, al final pues terminaron 18. Vehículo 22 de Iván Cabrera, Alejandro Morales con el Honda Civic, terminaban séptimo la general, segundo del BP de promoción, segundo el volante BP y primero de la Copa Faroga. El séptimo de la general con un tiempo de 56.14.2. Vehículo 23 de Antonio Afonso y Luis Alejandro con el Ford Sierra Cuervo, terminaba decimoprimero con un tiempo de 59.40.0 y tercero del volante BP. Este coche que lo tuvimos la temporada pasada por el Rally Sprint Urquilla aquí en Jarote. Aquí vemos dos vehículos, en este caso el vehículo 6 de Suso Lemes, pues Isabel Pérez con el Renault Megane que se enganchaba y al final se tenía que retirar por avería mecánica. No pudo ser para Suso e Isabel, pero bueno, ahí está, que no decaigan, que esto no ha hecho sino comenzar.
Vehículo 24 de Javier Morales y Elizabeth Iglesia con el Citroën Saxo terminaban en el puesto 18 con un tiempo de 1:08.56.1. Eran segundo de la Copa Faroga, primero de mejor debutante como copiloto, en este caso Elizabeth Iglesia. Aquí vemos al vehículo 25 de Domingo Hernández y Miguel Castillo con el Renault Clio Cast. Terminaban novenos de la general con un tiempo de 57.59.7 y tercero del BP de promoción. También se pegaron una volada en uno de los saltos que no fue normal. Vehículo 26 de Gilberto Rodríguez, Jesús Rodríguez con el Open ADS N3, terminaban décimo de la general con un tiempo de 59.16.1. Ya lo decíamos que había tres o cuatro novedades que estaban en dicha prueba. Y ahí están estos coches, estos pilotos que se están preparando de cara a lo que viene con el Rally de las Canarias. Vehículo 27, Alejandro Huchas, Marco González con el Opel ADS N3, terminaba en el puesto 14 con un tiempo de 1:01.012. Vehículo 28 de Alejandro Martínez y David Díaz con el Volkswagen en Lupo, se tenía que retirar en el TC2 por avería mecánica. Vehículo 29 de Juan Quintana y Carlos Alemán con el Opel Corsa GSI, también el TC2, pues se tenían que retirar por avería mecánica. Ya decimos que terminaron 18 de los 35 que estaban inscritos, de los 4 de regularidad terminaron 3, el rally fue muy duro para algunos. Vehículo 30 de Manuel Vega, Naira Melián con Mitsubishi Colt, terminaba en el puesto 15 de la general con un tiempo de 1:01.015. Vehículo 31 para Gregorio González y Raico Pérez con el 6 Vice 1800, en el TC6 se tenían que retirar por salida de carretera. Tres hubo en dicha prueba, gracias a Dios, sin consecuencia. Vehículo 32 para Antonio Afonso y Andrés Miranda con el Opel Kadett GSI, terminaban con avería mecánica en el TC4, también otro de los vehículos que se tenían que retirar. Vehículo 33 para Dai Díaz y Jacob Alvarado con el Volkswagen Golf, también por avería mecánica tuvieron que coger el camino del abandono en el TC2. Vehículo 35 para Heriberto Ramos y Gabriel Aboumedelec con el Opel Adam, terminaron el puesto 17 con un tiempo de 1:03.15.8 y también como mejor piloto debutante para Heriberto Ramos.